qué bendición que estés conmigo aquí en este tu canal. Y pues bien, hoy quiero mandarle un saludo a Hortensia Aragón, Julia Danit de Colombia, Giovanna Beltrán de Colonia del Sacramento, Uruguay, Ruth Villar de Chile, Alicia Calderini de Buenos Aires, Argentina, Sacori Ríos, Roxana Granados de Costa Rica, un saludo a Yoli y a sus hijas Edith y Magnolia, María Olimpia Valdivia de Toronto, Canadá, Pina Anaya de California, Minerva Barbosa, Leida de Jesús Duarte de Venezuela, Brenda Lorena, Carmen Alavedra Carbonel, Leticia Maya Sánchez y Ana Velázquez Reyes de Colombia. Un besito a todos ustedes y gracias por estar conmigo en este su canal. Bien, hoy quiero enseñarles a hacer esta puntada, la verdad se ve espectacular, se ve muy bonita. Y pues bueno, se llama puntada de balba. La balba es como una vaina y como ustedes pueden ver, es súper fácil, se ve muy bonita ya ahorita con su flor, ustedes la van a ver y les va a encantar. Vamos a comenzar. Bien, yo ya tengo aquí la rosa de sarón y tengo aquí la hoja escaroleada. Ustedes quieren ver cómo se hace cómo se hacen la rosa y esta hoja. Aquí arribita en la i con un circulito o abajito en la cajita de descripción pueden encontrar el enlace para ir a hacer estas bellezas. Bien, yo voy a hacer aquí un monedero. También quieren hacer el monedero, pueden ir hasta el último, ya que termine el video. Ahí les dejo el enlace del video para que ustedes le den clic y puedan ir directamente a ver lo del monedero. Bien, yo ya con mi lápiz ya había puesto yo mi flor, así lo que ustedes hagan, juego de baño, bolsa, lo que ustedes quieran hacer, ponen ustedes su flor o sus flores y ustedes pueden imaginar sus enramadas, ¿verdad? Sus adornos para que ustedes puedan hacerlo, no necesitan moldes y así ustedes comienzan a hacer su creatividad. Bien, yo ya tengo aquí marcado aquí donde les voy a mostrar cómo se hace la puntada, ¿verdad? Ya tengo mi hilo con una hoja ancha, porque no es hilo muy delgado. Y vamos a meter nuestra aguja, ¿verdad? Vamos a meter nuestra aguja por la parte de abajo y le hacemos dos giros. Más o menos el largo que ustedes quieran, un centímetro. Y le vamos a jalar y va a quedar nuestra línea con una bolita, ¿verdad? Vamos a meter por la parte de abajo, ahora sí que por donde sacamos la primera, vamos a meter, volvemos otra vez a tomar nuestra aguja y vamos a enrollarla que queden dos vueltecitas y metemos en la orilla, jalamos. Ya nos va a quedar la segunda parte. Pueden ser de 3 o de 4, ya es al gusto de ustedes. O pueden variarla, en unas en 3, en otras en 4 y así. Sacamos donde mismo, volvemos a dar dos vueltas y la hacemos aquí. Esta la voy a hacer de 3, ¿ok? Bueno, voy a meter donde mismo y voy a hacer un punto atrás. Y le voy a sacar enseguidito. Ya que lo hice de esta manera, vamos a dar otra vez dos giros y le hacemos del lado derecho, del lado izquierdo, donde ustedes quieran comenzar. Volvemos a sacar donde mismo. La hacemos más larga, más corta, dos. Siempre nos vamos a ayudar de nuestro dedo, nuestra uña, para que no nos quede muy suelta la puntada. 1, 2, 1, 2 y ahí está. Hacemos, volvemos a sacar donde mismo, aquí donde quedó el puntito este. Hacemos otra vez hacia abajo, no tan largo, para que no quede tan larga la... Si lo quieren hacer más pegadito, bueno, lo hacen un poquito más chiquito el punto atrás, ¿verdad? Y ahora vamos a sacar del lado izquierdo, ¿sí? Y ahora vámonos de este lado, igual 1, 2, más o menos un centímetro y jalamos. Y así volvemos
hacer lo mismo. Hacemos otras 3 o 4 y volvemos a hacer medio punto atrás y nos vamos por toda la línea. Antes de haber terminado el trabajo, quiero mandar un saludo a Ana Duque, Patricia Arias de Colombia, Rubí Zamora de Zacatecas, Iris Pérez, Teresa Robles Castro, Rubidalia Soto, Liliana García de Puerto Rico, Celia Centeno, Isabel Crisóstomo Nieto, Rosa María Guerrero Bustamante, Dina Ibarra, Eli Espinosa de Chile, Rita Castro Romalo de Río Verde, Goiás, Brasil, Rosalba Díaz de Tenango del Valle, Alma Nava, Luz Marlene Vargas de Madrid y Patricia Georgina Asensio Tapia de Silao, Guanajuato. Un besito a todos ustedes. Y pues bien, ¿qué les pareció? La verdad se ve espectacular. Como ustedes pueden ver aquí, esta puntada de valva se ve muy bonita, ¿verdad? Y como pueden ver, ustedes pueden hacer ya sea de 3, de 4, de 6, las pueden encimar. Yo nada más les enseño la puntada, soy el escalón y ustedes pueden sacar su creatividad como ustedes gusten. Y la verdad, pues queda espectacular sus trabajos. Aquí con la hoja escaroleada y la rosa de Sharon. Bien, yo te invito a que tú veas más de 300 de videos que tengo a tus órdenes, que los veas, la verdad te va a encantar. No te guíes nada más por los últimos videos, tengo muchos videos donde tú puedes aprender. Y también te invito a que me regales un dedito arriba, también a que te suscribas y al ladito donde dice suscripción, dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que se van subiendo. También tengo ya lista de reproducción de los videos navideños. La verdad, si tú ya empiezas a hacer esos videos, tengo muchísimos videos para que puedas ir realizando tus trabajos. Y pues bien, muchísimas gracias. Si quieres ver los enlaces de esta flor y de esta hoja, igual te invito a que des clic en la cajita de descripción. Y pues bien, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Como siempre, recordándoles que se les quiere mucho tote. Besitos. Bye.